Y hay muchas maneras de cantar. And there are many different ways to sing. De esta grande época del año. To sing in this great time or era in which we are in. Y una es la que refiere el himno número 14 en nuestro signario. And one is the way that it is referenced in hymn number 14. I love to tell the story. ¿Es grato decir la historia? It is free to tell the story. Testify, if I may. I want to be like all of you all. Please bring me the mic. Amen. I want to express, I'm sorry, something that I've always felt when we sing this song. Yes, en esa estrofa, donde dice, me agrada referirme a ella, es una historia que aunque se pone vieja, no envejece.
I love to sing this part of the verse as it says, where it says that I can sing it, and as it gets old, it doesn't, as the time goes by, it doesn't get old. La estrofa 3 dice, grato es decir la historia que antigua sin vejez. It's good or great to sing the song that even though it's antique, it's not old. It's ancient, but it hasn't aged. Y cuando yo era joven, yo no entendía esa frase. And when I was young, I didn't understand that phrase. Pero al caminar con Cristo tantos años, but after walking with the Lord or with Christ for so many years, yo me puedo identificar con esa frase. I can identify myself with that phrase. Porque hay momentos donde yo siento la frescura de esta experiencia de salvación con mi Salvador. Because there are times when I feel the refreshing of this beautiful experience of salvation. Y me maravillo. And I marvel. Que nunca se envejece y es como no puedo expresarlo, no lo puedo describir. Pero es algo nuevo, personal. Y yo doy gracias Amen. A Dios porque esta salvación es real. A Él sea la Amen. Gloria. Amen. And I can't truly express it the way that I want to, but this salvation doesn't get old. Vamos a escuchar a la hermana Susana su testimonio, pero vamos a pedirle a los hermanos Ujieres que ellos vayan pasando. We will listen to Sister Susana's testimony, but we'll also ask the ushers to please come forward. En esta mañana yo le quiero dar muchas gracias a Dios, primeramente por mi salvación. Le doy gracias a Dios porque por el resto de todo este año Él me ha cuidado, me ha protegido. Ya este año está por finalizar y durante el resto de este año Dios ha estado ahí. Él ha sido fiel Amen. Conmigo. Estoy muy agradecida porque en esos días muy oscuros Él siempre está ahí. Es mi protector, es mi escondite, es mi médico, es mi abogado. Y le doy toda la honra y la gloria a Él. También no quiero desaprovechar esta oportunidad. Le doy gracias a Dios porque una vez más me protegió a mi hija. La misericordia de Dios es tan grande. Gracias Diana, al mi Señor. Hija, tuvo un accidente en su carro que pudo ser fatal, pero gracias al Señor por su gran misericordia y está aquí. Amén. La honra y la gloria sea para Él. Amen. Sister Susana is very, very thankful for all that God has done this year. She's thankful for her salvation. She described God as her hiding place, as her protector, as many beautiful things, and she's just so thankful this morning. She also wanted to give God thanks for his protection for Diana. She was in a car accident that could have been fatal, and God has just blessed and shown mercy, and she just wanted to give God thanks this morning. Gloria al Señor. Pueden pasar, hermanos. You may pass the mientras escuchamos a el testimonio de la hermana. Que nos da mucho gusto verla en esta mañana, Amen. La hermana. As we hear Sister Fátima's testimony, we're so happy to hear you this morning. Le doy gracias a Dios porque estoy aquí una vez más, hermanos. Dios les bendiga a todos. Como saben, vivo en Orlando y por eso me ven de vez en cuando, pero mi corazón está gozoso. Le sirvo a Dios con un corazón alegre, en obediencia a Él, sea aquí o en la conchinchina, como yo digo. Dios me está mirando donde quiera que estoy. Agradezco a Dios un día más de vida que me da de acercarnos aquí a pesar del tiempo que está malo afuera, pero gozosa siempre de servirle a Él, a un Dios vivo, Amen. A un Dios que me ha protegido, que me ha cuidado, que me ha perdonado. En estos días pasados, meses pasados, no me había ni dado cuenta de que Dios me había sanado de una depresión que sufría desde niña. Y le quiero dar gracias a Dios públicamente porque ya no sé lo que es eso. Gracias. Y otra cosa que quería decir, a los que no sepan, Gamaliel de los Santos es mi hijo. Amén. Que de pie. Y quería decir que yo cuando venía aquí hace años atrás, yo lo traía pequeño,
Pero ahora que él mismo tomó la iniciativa de venir por él mismo, le doy tantas gracias a Dios. Amen. Que casi él era que me hablaba a mí para que yo volviera. La gloria Amen. Sea para Dios. Amen. Amen. So the sister is so thankful this morning. She's thankful for God's goodness unto her. She said that because she lives in Orlando, we don't see her as often, but no matter where she is, she knows that God is watching and that she wants to be holy before God's sight. She is so thankful this morning. She's also just quickly saying that she's so thankful for Gammy, her son, being saved. She was saying that he was one of the reasons why she was able to be brought back to the Lord and has been able to be saved. And she also wanted to give God thanks for healing her of depression, which is something that she had suffered with throughout her childhood, and how she realized, wow, God has actually blessed her and healed this condition. And so she has so much thankfulness to share, and so she wanted to give God thanks this morning. Vamos a pedirle a la hermana Otilia que ella dé su testimonio y al coro que se prepare. We will ask. Acto seguido. Estoy muy feliz de estar aquí porque la semana pasada estuve aquí, pero no pude saludar a ninguno de ustedes. Pero gracias a Dios que hoy es un privilegio para mí muy grande estar aquí. Y doy gracias porque ya tenía ratos que no podía venir al templo, pero Dios sabe cómo yo me he encontrado. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque yo tengo un pueblo que me ama y ora por mí. Amen. Y yo confío en las oraciones de los santos, porque yo creo en un Dios vivo y verdadero, en mi gran Salvador que me levantó del pecado. Pero doy gracias a Dios porque me levantó y me ha mantenido levantada. Y hasta aquí Él me ha ayudado, me ha guardado. Amen. Todo lo que soy se lo debo a ti, Padre. Gracias, Señor. Sister Otilia is very thankful this morning. She was thankful to have been able to come to service last week. She has trouble with transportation, and so she was very thankful, and she didn't get a chance to greet everyone, but she was thankful to be here. And she's also just thankful for salvation. She's thankful because God has brought her thus far by his goodness, and she just wanted to give God thanks and praise this morning. Amen. Thank you.
sabías que tu bebé iba a impartirnos salvación. No sabías que fue del cielo el perfecto don. Y este niño que tú abrazas es el gran yo soy. Muchas veces leemos fácil en la Biblia, como María cargó el regalo de Dios para el hombre. Many times we read very quickly and we overlook so fast that we just skim over it that Mary carried Jesus in her womb. Nuestro Señor y Salvador. Our Lord and our Savior. ¿Y qué pensaría ella? And what would she have been thinking? What must she have been thinking? Gracias a Dios por Dios usar a una simple mujer. Thank God for God using a simple maid, maiden. Para introducir al Salvador al mundo. To introduce the Savior of the world to the world. Amen. Es una bendición para nosotros en ver que Dios puede usar a cualquiera. It's a blessing for us to know that God can just use anyone. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Let us stand. As I invite you to open your Bibles to John chapter 15. Les invito a que abran sus Biblias a Juan 15. If you don't have a Bible and you need to borrow one. Si usted no tiene una Biblia y necesita que le presten una. Raise your hand and an usher will get one to you. Por favor, alce su mano y un ujier se lo traerá. John chapter 15. Juan 15. We're going to read the first 8 verses. Vamos a leer los primeros 8 versículos. But let's first have a moment of prayer. Pero primero vamos a tener un momento de oración. Our Heavenly Father, we humbly come before you this morning. Bendito Padre, venimos humildemente delante de ti en esta mañana. And we appreciate everything that you do and have done. Apreciamos todo lo que has hecho y lo que harás. And we give you the praise for those things that you will do. Y te damos gracias por lo que haces y lo que harás. But right now we ask that you would anoint this part of the service. En este momento te pedimos que tú unges esta parte, esta porción del servicio. Help me as I preach this message. Ayúdame a predicar este mensaje. Help Sister Kayla as she translates. Ayuda a la hermana Kayla a traducir. Most of all, we pray that your spirit will minister to each and every one of our needs. Sobre todas las cosas pedimos que tu espíritu ministre a cada una de nuestras necesidades. That we would hear what you have to say que to us. Que podamos oír lo que tú nos tengas que decir. And remove all distractions. Y que tú remuevas de nosotros cualquier distracción. We ask all this in the name of Jesus Christ. Todo Amen. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. We're going to read the first 8 verses. Vamos a leer los primeros 8 versículos. For most of us, it's probably very familiar. Para la mayoría de nosotros, esto es muy conocido. John 15. Juan 15. I hear later on that some people don't hear, so that's why I'm repeating on purpose. Y la razón por que sigo repitiendo es porque yo he escuchado que muchos no oyen, a veces la escritura no pueden oír bien. I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. And my Father is the husbandman. Y mi padre es el labrador. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. That it may bring forth more fruit. Para que lleven más fruto. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Abide in me and I in you. Permaneced en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit of itself. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Except it abide in the vine. Si no permanece en la vid. You got that? ¿Lo agarró? That's botany 101. Esa es
Botonía. No, okay. Botonía. It says, no more can ye except ye abide in me. Es, tiene que ver con agricultura, okay, las plantas, eso es lo que quiere decir. Botano. Oh, botánica. Botánica es botánica. Ah, también para otros significa otra cosa, pero en este caso las plantas. Okay. It says, no more can ye except ye abide in me, the latter part of four. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verse 5. I am the vine. Yo soy la vid. He said it. Él lo dijo. He's declared it. Él lo ha declarado. I am the vine. Yo soy la vid. Ye are the branches. Vosotros los pámpanos. And as we say in English, y como decimos en inglés, stay in your lane. Manténgase en su hilera. Amen. If you understand it, good. If you don't, I don't have time to explain that. O en su vía. Y si usted no entiende, entonces no tengo tiempo para explicar eso. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. For without me ye can do nothing. Porque separados de mí nada podéis hacer. If a man abide not in me, el que en mí no permanece, he is cast forth as a branch, será echado fuera como pámpano, and withereth, y se secará. Those people that say, oh, I left church, but I didn't leave God. Aquellos que dicen que yo me fui de la iglesia, pero yo no dejé a Dios. Wait a while. Espera un tiempo. And see how they wither away. Y verá cómo ellos se van marchitando. Drying up. Secándose. And you'll know. Y usted va a saber. They'll say, I'm good. Ellos van a decir, no, yo estoy bien. You'll hear things like, oh, I'm better than ever. O oír cosas como, estoy mejor que nunca. I know some of you have heard it. Yo sé que algunos lo han oído. I've heard it. Yo lo he escuchado. Since I left. Desde que me fui. Since I left that place. Desde que yo me fui de ese lugar. Woo, I'm doing so good. Estoy súper bien. And I think. Y yo pienso. Do they not see themselves? No se ven ellos mismos. They're all dried up. Están marchitados. That's how deceiving the devil is. Así es de engañador, como de engañador es el diablo. But Jesus says, pero Jesús dice, without me you can do nothing. Que sin mí no podéis hacer nada. And you will wither. Y se secará. And men gather them. Y los recogen. And cast them into the fire. Y los echan en el fuego. And they are burned. Y arden. If ye abide not in me, and my word abide in you, ye shall ask, I'm sorry, if ye abide in me, and my words abide in you, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ye shall ask what ye will, pedid todo lo que queréis, and it shall be done unto you, y os será hecho. Herein is my Father glorified, en esto es glorificado mi Padre. Are you interested in what glorifies the Father? ¿Está usted interesado en lo que glorifica al Padre? Are you really interested in what glorifies the Father? ¿Está en verdad usted interesado en lo que glorifica al Padre? Or are you living your life and wanting what you want? ¿O vive usted su vida en hacer lo que usted quiere hacer? Because I've learned, porque yo he aprendido, through the years, a través de los años, my walk with God, en mi pauta, en mi andar con Dios, many times, muchas veces, many times, muchas veces, glorifying the Father, glorificar al Padre, will cost me, me va a costar. But it's worth it. Pero vale la pena. It is worth it to glorify vale la pena the Father. Glorificar al Padre. And to deny oneself. Y negarse a uno mismo. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. This morning I simply want to talk about some key points. En esta mañana simplemente quiero hablar acerca de unos puntos claves. In regards to this message. En lo que tiene que ver con este mensaje. Not in regards to
the lesson that Jesus gave about the vine, because there's so many. No es concerniente acerca de la lección de que Jesús estaba trayendo aquí acerca de la vid, porque hay tantas lecciones aquí. So we can't preach it in its entirety. Así que no pudiéramos predicarlo en toda su plenitud. But as in regards to this message, pero de lo que tiene que ver o la que refiere o concierne a este mensaje en particular, there are some points that I want to share with you. Hay algunos puntos que quisiera compartir con ustedes. And that's why I call them key points. Y es por eso que le llamo puntos clave o puntos principales. That we can't overlook. Que no podemos pasar por alto. That you need to understand. Que usted necesita entender. So that you know what God expects of you. Para que usted sepa lo que Dios espera de usted. And even if you're not saved this morning. Y aun si usted no es salvo en esta mañana. You're not excluded. Usted no está excluido. The first point that I want to address in the message. El primer punto que yo quisiera al cual yo me quiero dirigir en esta mañana. We find it in verse 1. Lo encontramos en el versículo 1. And Jesus says this. Y Jesús dice esto. I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. So let's stop and pause right there. Así que vamos a hacer ahí una pausa. Two things. Dos cosas. We don't have to guess. No tenemos que adivinar. Who the true vine is. ¿Quién es la verdadera vid? Jesus is not a religion. Jesús no es una religión. Although he taught us the true religion. Aunque él sí nos enseñó cuál es la religión verdadera. Jesus is not just laws, statutes, and principles. Jesús no es solamente estatutos, principios, leyes. Although he taught us those things and more. Aunque él también nos enseñó esas cosas y mucho más. Jesus, Jesús, is the Savior. Es el Salvador. Jesus, Jesús, is God. Es Dios. Outside of Jesus, fuera de Jesús, no one can save you. Nadie lo puede salvar a usted. No religion, no hay religión. No good works, no hay buenas obras. No good deeds, no hay buenas obras. No 12 step of self-improvement. No hay un programa de 12 pasos para mejorarse uno mismo. None of those things. Ninguna de esas cosas. And others that we could mention. Y otras que pudiéramos mencionar. Can get you into heaven. Puede meterlo a usted en el cielo. Only Jesus Christ. Solo Jesucristo. Do you understand that this morning? ¿Usted entiende esto en esta mañana? Only Jesus Christ. Solo Jesucristo. Can save you. Puede salvarlo a usted. Can change you. Puede cambiarlo a usted. And guarantee you eternal life. Y garantizarle la vida eterna. That's very important. Eso es muy importante. That's the number one key point in the message this morning. Es el punto número uno y el principal de todos. And Jesus says it right from the beginning. Y Jesús de un principio lo dice. Before he goes on and tells the disciples several things. Antes de dirigirse a los discípulos y decirles varias cosas. He tells them. Él les dice. Listen. Escuchen. I'm the true vine. Yo soy la vid verdadera. I think this is my imagination. Yo creo y es mi imaginación. As they were walking. Que mientras ellos caminaban. They must have seen several different vines. Ellos tenían que haber a lo mejor visto diferentes vides. And Jesus being the great teacher that he was. Y Jesús siendo el gran maestro que era. He always sought opportunities. Él siempre veía la oportunidad. Where he could teach valuable lessons. Donde él podía enseñar lecciones valiosas. So he talks to them in a way they can understand. Así que él les habla en una forma que ellos puedan entender. The second thing. La segunda cosa. That we can learn or apply to this declaration. Que podemos aprender de aquí o podemos aprender de esta declaración. Is the implication that if he is a true vine, es lo que implica de que si él es la vid verdadera, there must be other vines all around. Significa o implica que hay otras vides por ahí. You understand that? ¿Usted entiende eso? If Jesus says, I am the true vine, si Jesús dice, yo soy la vid verdadera, we have to accept, tenemos entonces que aceptar, that there are other vines out de there. Que hay otras vides por ahí. If it weren't so, si no fuese así, why bother and say I am the true vine? Entonces, ¿por qué
molestarse en decir, bueno, yo soy la vid verdadera. So Jesus wants you to know. Así que es que Jesús quiere que nosotros sepamos. Because it's important, dear ones. Porque es importante, estimado. We know that he's the right one. Que nosotros conozcamos y sepamos que él es la verdadera. Because there must be other ones around. Porque hay que tiene que ser que hay otras por ahí. That look good. Que lucen bien. They're vines. Son vides. But they're not good. Pero no son buenas. And I don't want to get ahead of myself in the message. Y no me quiero adelantar en el mensaje. But keep that in the back of your mind. Pero mantenga eso ahí atrás en su mente. Jesus, the true vine. Jesús siendo la vid verdadera. And then there's other vines all around. Y el hecho de que hay otras vides por ahí. Beautiful vines. Vides hermosas. Lovely vines. Vides bellas. That are easily accessible. Que son muy accesibles. But instead of doing good. Pero en vez de ser buenas they o servir do, para el bien, they can do bad. They can do evil. Pueden hacer el mal. Pueden hacer daño. They're detrimental to you. Pueden ser peligrosos para usted. So we got to make sure we're connected to the true vine. Así que tenemos que asegurarnos que estemos conectados a la vid verdadera. That's the second point. Ese es el segundo punto. The second key point in the message. El segundo punto principal. The first one. El primero. Jesus is the true vine. Es que Jesús es la vid verdadera. The second point. El segundo punto. Make sure you got the right one. Asegúrese que usted tenga la vid correcta. Right? That's what you mean? Yeah. Right? Okay. The third point. El tercer punto. The branches. Los pámpanos. You are a branch. Usted es un pámpano. We are branches. Nosotros somos pámpanos. I say that. Yo les digo eso. And you might say, is it really necessary to say that? Y usted pudiera hacer la pregunta, ¿pero es necesario que usted diga eso? I know I'm being Captain Obvious. Yo sé que yo estoy actuando como se dice en inglés, Capitán Obvio. In other words, I'm stating something. O sea, estoy declarando algo. That is obvious and you would think does not need to be clarified. Que es muy obvio y no necesita ser dicho o aclarado mejor. But the more I live in this generation, pero mientras más yo vivo en esta generación, the more I realize, más me doy cuenta, how ignorant we have become. Cuán ignorante nos hemos convertido. And I say we so that I don't offend someone by saying you. Y digo convertimos incluyéndonos a todos para que si piense que yo lo estoy ofendiendo no es solamente con usted. All for the sake of the gospel that you don't shut me down because I want you to hear the message. Todo esto lo hago por causa del evangelio para que usted no me apague porque yo quiero que usted escuche el mensaje. Preachers have to be very careful and sometimes we bite our tongues and don't say things that we would like to say for the sake of you hearing what we have to say. Los predicadores a veces tenemos que mordernos la lengua y decir cosas de cierta forma para que usted pueda poner atención, porque si usted no, si no nos va a pagar y queremos que usted pueda oír el evangelio. Yeah, if we say it the way we want to. Si lo decimos de una forma así como queremos decirlo. You'll get offended. Usted se va a ofender. So this third point, the branches. Así que este tercer punto que es los pámpanos. Is so important in regards to us. Es tan importante en lo que tiene que ver con nosotros. Because that's all we are. Porque eso es todo lo que somos. We are branches. Somos pámpanos. And it's humbling. Y es algo que cuando pensamos es humillador. Si digo humillante va a sonar que como es malo y él lo está diciendo en la forma en inglés, en la forma, en el sentido de que nos hace sentir humildes. Let me say it this way for the sake of translation. It brings us back to reality. Nos trae, para decirlo en otra forma, nos trae otra vez a la realidad. See, because there are things in life. Hay cosas en la vida. That we can accomplish. Que podemos lograr. And we forget. Se nos olvida. How limited we really are. That's true. Cuán limitados somos nosotros. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. Without discouraging you. Sin desalentarlo. No matter what you and I accomplish. No importa lo que usted y yo logremos. We are limited. Estamos muy limitados.
And things can happen to you and me. Y cosas le pueden suceder a usted. That we, y me pueden suceder a mí, that we never imagined, que nunca nos imaginamos, and it is a humbling experience. Y es una experiencia muy humillante. That's why. Y es por eso we que need to understand. Necesitamos entender. First point. El primer punto. In this thing about branches. Que en este asunto de los pámpanos. That we can't do it on our own. Que nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. We can't depend on ourselves. No podemos depender de nosotros mismos. We hear a lot of that. Oímos mucho acerca de eso. We hear that se oye mucho eso. We hear that in women like never before. Se oye eso mucho en las mujeres más que nunca. I don't need a man. Yo no necesito un hombre. Or man, I don't need a woman. O un hombre decir, yo no necesito una mujer. I can do it all by myself. Yo lo puedo hacer yo sola o yo solo. You might be able to do it for a while. Puede ser que por un tiempo usted piense así o pueda hacerlo. But you won't be fulfilled. Pero no se va a sentir lleno, completo. Just like a branch. Igual que un pámpano. A branch needs a tree, a trunk, a stem. Un pámpano necesita el tronco, necesita el árbol. Verses 2 and 4. Versículos 2 y 4. So we understand, and you can see a picture of who and what you are. Para poder entender y usted ver un cuadro, ¿quién es usted? Every branch. ¿O qué es usted? Every branch in me. Todo pámpano que en mí. So every branch is attached. O sea, cada pámpano está conectado. Now thank God for the day I got connected to the true vine. Ahora gracias a Dios por el día en que yo fui conectado a la vid verdadera. Verse 4. Versículo 4. Abide in me and I in you as a branch cannot bear fruit of itself. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Except it abide in the vine. Si no permanece en la vid. So Jesus talking about your relationship with me. Así que Jesús está hablando acerca de él está diciendo tu relación conmigo. Me using the example of the vine and the branches. Yo usando el ejemplo de la vid y los pámpanos. He switches to botany real quick. Él cambia a la botánica muy rápido. To emphasize. Para enfatizar. What he is trying to get across. To us. Lo que el punto que él quiere transmitirnos a nosotros. Because what I am telling you. Porque lo que le estoy diciendo a ustedes. Is so deep. Es tan profundo. Is so important. Es tan importante. I don't want you to get go over your head. Que yo no quiero que se les pase por encima de la cabeza. So he quickly says. Entonces rápidamente dice. Just like a branch. Igual que un pámpano. Cannot produce unless it's attached. To the vine. No puede llevar fruto por sí mismo a menos que esté conectado a la vid. It is the same with you and me. Igual es con usted y conmigo. If you want to be productive. Si usted quiere ser productivo. If you want to bear fruit. Si usted quiere llevar fruto. You need to connect to me. Usted tiene que estar conectado a mí. And stay connected to me. Y mantenerte conectado a mí. That's the only way. Esa es la única forma. You can pray all you want. Puedes orar todo lo que quieras. You can say amen. Puedes decir amén. You can sing the hymns. Puedes cantar los himnos. There's a lot of people. Hay muchas personas. That sing and talk religion and pray. Que cantan religión y oran. But they're not connected to the true vine. Pero ellos no están conectados a la vid verdadera. They're connected to a vine. Ellos están conectados a la vid. A religious vine. Una vid religiosa. A self-righteous vine. Una vid de justicia propia. Ajá, de justicia propia. Gracias. And many other types of vines. Y otros tipos de vides. Good works and good morals. Buenas, and the list is long. Buenas obras, tener una vida de moralidad buena. Muchas listas de cosas buenas que pudieran hacer y lograr. But they're not connected to Jesus. Pero no están conectados a Jesús. That's not the tell.
eso no es lo que hace que usted se lo lleve. Or that you, that determines that you're connected. O lo que determina que usted esté conectado. And since time is not friendly with me. Y como el tiempo no es mi amigo. Let me just jump ahead and tell you this. Voy a adelantarme y decir esto. O voy a saltar hacia adelante y decir esto. What tells us that you are a true vine, a true branch. Lo que nos dice que usted es un pámpano verdadero. That is truly connected. Que en verdad está conectado. Is the fruits. Es los frutos. You understand? ¿Entiende eso? It's the fruits. Es los frutos. It's not what you stand up here and testify no and say. No es lo que usted se para aquí, dice y habla y todo lo que usted diga. I want to see the fruits. Quiero ver los frutos. We want to see the fruits. Nosotros queremos ver los frutos. God wants to see the fruits. Dios quiere ver los frutos. The Father wants to see El the fruits. El Padre quiere ver los frutos. That's another point that I missed on purpose. Otro punto que iba a propósito, lo pasé por alto. But if you read the story, you'll see that Jesus says, the Father is the husbandmaid. Pero si usted, husbandman. Husbandman. Si usted lee la escritura, usted va a ver que el Padre es el labrador. Es labrador. And every farmer. Y cada campesino. Toils and sweats and works the field. Suda, trabaja aquel campo. For one reason. Por una razón. They may say, "Oh, I love gardening. That's all good." Es bueno que ellos digan, es que me encanta el campo, me gusta la tierra, me gusta sembrar, me gusta la jardinería. But the truth is this. Pero la verdad es esta. Whether it's a fruit tree, sea un árbol que es de fruta, or whether it be flowers, o sean flores, they want to see either flowers. Or they want to see fruits. Al fin y al cabo, el campesino lo que quiere ver es el resultado. Ellos quieren ver o el fruto o las flores. And I'm here to tell you this morning. Y yo estoy aquí para decirle en esta mañana. God wants to see fruits. Dios quiere ver frutos. He's not interested in your words. Él no está interesado en sus palabras. He wants to see fruits. Él quiere ver los frutos. So every branch must be connected. Cada pámpano tiene que estar conectado. If it's going to stay alive. Si va a mantenerse viva. That's the law of botany. Esta es la ley de la botánica. No exceptions. No hay excepciones. Except for one in the Bible. Solamente hay una en la Biblia. You know which one, right? ¿Sabes cuál es, verdad? Aaron's rod. La vara de Aarón, ¿se acuerdan? Que reverdecía. When the rebellion came. Cuando llegó la rebelión. And God said, "Okay, we're going to settle this." Y Dios dijo, Jehová dijo, "Vamos a arreglar estas cuentas ahora mismo." And you're going to see who I favor. Vamos a cuadrar aquí las cuentas y vas a ver a quién yo favorezco. And they took two branches. Y ellos tomaron dos ramos. Aaron's and I forget the other one. O dos varas. Era una la de Aarón y se me olvidó de quién le pertenecía la otra. And the next day. Y el próximo día. The other one stayed dry and withered. La otra vara se quedó seca y marchita. But Aaron's rod, pero la vara de Aarón, his branch, su vara, it got green, reverdeció, empezó a dar, ponerse verde. It produced leaves, produjo hojitas, and it produced almonds, I believe it y was. Y creo que fueron almendras también que produjo. So imagine. Being attached to Jesus. Así que imagínese estar conectado a Jesús. And you're telling me. Y usted diciéndome a mí. You're still struggling. Y usted todavía me dice a mí que usted está luchando. You're telling me you still can't get victory. Usted todavía está batallando y no puede conseguir la victoria. 10 years later. 10 años después. You're still struggling. Usted sigue todavía luchando, batallando. And you're patting yourself on the back. Y usted se está dando palmaditas. Because you're still here. Porque usted todavía está aquí. You should be producing fruit. Usted debe estar produciendo frutos. And not jumping because you're still here. Y no estar brincando porque usted está aquí todavía. You should be producing. Usted debe estar produciendo. Versículos 1 y 2. And we're not going to read it because we read it already. Y no lo vamos a volver a leer porque ya lo leímos. Point number 4. Punto número 4. Those branches. Esos pámpanos. That are connected to the true vine. Que están conectados a la vid verdadera. There's a warning. Hay una advertencia.
we have a warning. Tenemos una advertencia. And that warning is that if you don't produce, y esa advertencia es que si no produces, you'll be taken away. Vas a ser removido. You understand that? ¿Usted entiende eso? I worked in the supermarket industry for 25 years. Yo trabajé en la industria del supermercado por 25 años. And most of those years, y la mayor parte de esos años, was in the produce department. Fue en el departamento de los vegetales y la fruta. Pero en inglés hay una palabra perfecta para ambos y no sé. And what verduras. What an appropriate name. Y lo que what an appropriate name. ¿Y qué nombre tan apropiado? In a supermarket. En un supermercado. For the department that had the fruits and vegetables. Para el departamento que llevaba la fruta y los vegetales. Entonces le voy a explicar. En inglés, ese departamento se llama el departamento, se llama así, los vegetales y la fruta. El departamento en cualquier supermercado se llama el de productos. ¿Qué produce? ¿Qué produce? The produce department. Entonces, el departamento que produce, que en sí es el departamento de verduras. And when you walk into that department, y cuando usted entra a ese departamento de que produce, some que of produce, you are going to go to the produce department and look at it different after algunos this de ustedes message. Después de este mensaje van a visitar el departamento de verduras y lo van a mirar de forma diferente. Some of you went to the supermarket and went to the produce department not knowing why it was the produce department. Y muchos de ustedes a lo mejor iban o van a ese departamento, siempre han ido toda la vida al departamento de verduras sin saber por qué se llama así, departamento que produce o de produce. Those peppers and those apples and those mangoes, esos and ajíes, bananas, esos mangos, esos platanitos, esas manzanas. And whatever fruit or vegetable that you like. O cualquier vegetal que usted le guste o cualquier fruta que usted le guste. Is there? Está ahí. Because a plant or a tree produced it. Porque un árbol o una viña o una planta produjo eso. And that's what God wants. Y eso es lo que Dios quiere. From us. De nosotros. For us to produce. Que nosotros produzcamos. And if we don't, y si no lo hacemos, we're going to be cut off. Vamos a ser cortados. You understand that? ¿Usted entiende eso? We read it, right? Lo leímos, ¿verdad? That it said, every branch that does not produce, que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. In verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Después el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Right? Es lo que dice, ¿verdad? And it'll wither. Y se secará. And men gather them and cast them into the fire. Y lo recogen y lo echan en el fuego. And they are burned. Y arden. So this is serious. Así que esto es serio. That we produce for God. Que produzcamos para Dios. We are the church of God. Somos la iglesia de Dios. Not because we have the name. No porque tenemos el nombre. We're the church of God. Somos la iglesia de Dios. Because we are connected to the head. Porque estamos conectados a la cabeza. We're connected to the true vine. Estamos conectados a la verdadera vid. And because we're connected to the true vine. Y porque estamos conectados a la vid verdadera. We are able to produce. Entonces podemos así producir. So you should not be satisfied. Así que usted no debe estar satisfecho. Connected to Jesus. Conectado a Jesús. And just looking pretty. Y también y simplemente lucir bonito. And we know the high standards of Jesus, right? Y ya conocemos los estándares altos de Jesús, ¿verdad? Do we have to remind you of the fig tree that Jesus cursed? Tenemos que recordar usted a esa higuera que Jesús mismo maldijo. Because it was green and leafy. Porque estaba llena de hojas y estaba toda verde. And since Jesus created all the plants, y como Jesús fue el que creó todas las plantas, he knew, él sabía, not because somebody
read it or he studied it. No porque alguien lo estudió o él lo estudió o lo leyó. But every fig tree. Pero cada higuera. That has leafy, healthy green leaves. Que tiene hojas que son saludables y verdes. It is telling you. Eso dice. That it has produced figs. De que está produciendo higos. And that's why Jesus went to it. Por eso que Jesús fue a esa higuera. And there was none. Y no había. And he cursed it. Y la maldijo. And it dried and died. Se secó y se murió. So we can't be playing around with God. Así que no podemos jugar con Dios. Many Christians or some Christians. Muchos cristianos o mejor dicho algunos cristianos. Think that this is a one-sided affair. Creen que esto es un asunto de un lado nada más. Where we attach to Jesus. Donde nosotros nos conectamos a Jesús. And it's all about him blessing me, y es him giving me. De él, darnos y él, yo recibir de él y él darme a mí. What can I get from him? ¿Qué puedo yo sacar de él? ¿Qué puedo yo recibir de él? What blessings I get from him? ¿Qué bendiciones puedo yo recibir de él? Well, what about us producing? Bueno, ¿y qué de nosotros producir? What about you? ¿Qué y qué de usted? Producing what God expects you to produce. ¿Y qué de usted producir aquello que Dios espera que usted produzca? It's not just give me, give me, give me. No es solo dame, 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 dame. But what do you offer? ¿Pero qué tiene usted que ofrecer? Some of you need to change the way you think. Algunos de ustedes necesitan cambiar su forma de pensar. And start praying and saying, Lord. Y comenzar a orar y decir, Señor. Thank you for your patience. Gracias por tu paciencia. But I need your help. Pero yo necesito tu ayuda. Because I want to produce. Porque yo quiero producir. I don't want to be cut away. Yo no quiero ser cortado. And I don't want to be cast into fire. Y no quiero ser desechado en el fuego. That's how serious this is. Esto es lo serio que es esto. You can end up in hell. Usted puede terminar en el infierno. Because you did not produce. Porque usted no produjo. Could you imagine those branches that at one time in their life were connected to Jesus? Usted se puede imaginar esos pámpanos que en un tiempo estaban conectados a Jesús. And they didn't do what they were supposed to do. Pero no produjeron como deberían producir. They let things. Ellos permitieron que cosas. Drown. Their production of fruits. Ahogaran su producción de frutas. And since I can't preach everything in the message. Y como yo no puedo predicar todo lo que hay en el mensaje. Let me just jump to the pruning. Sí, voy a brincar hacia la parte donde hay que podar. That's why we need the pruning. Por eso es que necesitamos ser podados. Oh, and let me say this. Ay, déjeme decirle esto. We became branches in the vine. Nosotros nos convertimos en pámpanos en la vid. In case you are wondering, por si acaso usted estaba pensando, Jesus tells us, Jesús nos dice, I believe in verse 2, creo que es en versículo 2 o 3, that we were clean through the word of God. Que nosotros fuimos limpiados a través de la palabra de Dios. That's how we became good branches. Así fue que nosotros, se limpios por la palabra, and así fui. Fue como nosotros nos convertimos en pámpanos. And to borrow Paul's teaching in Romans, I believe 10. Y para tomar prestado las enseñanzas de Pablo en Romanos 10. Talking to the Gentiles and to the Jews. Hablándole a los gentiles y a los judíos. He reminds the Jews. Él les recuerda a los judíos. You were part of the good olive tree. Ustedes fueron parte del buen olivo. You were branches. Ustedes eran pámpanos. But you didn't produce olives. Pero no producieron olivos. You didn't produce the oil. Ustedes no producieron el aceite. So he cut you off. Así que los cortó. And he went. Y él fue. And found some wild branches, some wild olive trees. Y se buscó unos olivos silvestres. And he cut some branches. Y cortó algunos pámpanos. And he brought them to the true olive tree. Al verdadero olivo. And if you're not Jewish, y si usted no es judío, then I'm talking about you. Entonces yo estoy hablando acerca de usted. So you should be saying amen. Así que usted debe decir amén. And he brought them over. Y él trajo aquellos pámpanos. And he grafted them. Y los injertó. Into the good olive tree. En el buen olivo. That's what he did to us. Eso fue lo que él hizo con nosotros. That's what he did for me. Eso es lo que él hizo por mí. Gracias, Señor.
But it doesn't stop there. Pero ahí no para. He doesn't want some fruits. Él no quiere algunos frutos. He wants an abundance of fruit. Él quiere una abundancia de frutos. We read it. Nosotros lo leímos you ya. Just forgot about it. Lo que pasa es que usted se lo olvidó. So you can go home and read it again. Así que puede irse para la casa y leerlo. But he says, pero él dice, I will prune them, los voy a podar, so that they can bear more fruit. Para que ellos puedan producir aún más frutos. See, you're justified, usted es justificado, but you need to be sanctified. Pero también tiene que ser santificado. That carnal nature needs to be cut away. Esa naturaleza carnal tiene que ser eliminada. But the pruning doesn't stop there. Pero el proceso de ser podados no termina ahí. How long is this pruning process? ¿Cuánto tiempo dura este proceso de ser podados? The rest of our lives. El resto de nuestras vidas. If we go back to Genesis. Si regresamos a Génesis. He told Adam. Él le dijo a Adán. Go and tend to the garden. Ve y encárgate de el jardín. Because if you think. Y cuídalo y tiéndelo. Y si usted cree. I can imagine God telling Adam. Yo me imagino a Dios diciéndole a Adán. I don't say the Bible says that. I'm just yo no using estoy my diciendo imagination. Que la Biblia dice esto. Estoy usando mi imaginación. Adam. Adán. If you think. Si tú crees. See, because a lot of people think. Porque ve, work is punishment for the fall. Ve, mucha gente piensa que el trabajo que nosotros tenemos, el hecho que tenemos que trabajar ahora es un castigo por la caída del hombre. No, before the fall. No, antes de la caída. God told Adam to go work. Dios le había instruido a Adán que trabajase. Because God doesn't like lazy men. Porque a Dios no le gustan los hombres holgazanes. Oh, how am I getting into this? Why am I getting into this? ¿Cómo yo me metí en esto? Yo no sé cómo. Young ladies. Hermanitas. That you like somebody. Que le tienen los ojos puestos a alguien. See if he's a good worker. Mira a ver si es buen trabajador. If he's lazy, si él es holgazán, si es vago, get out. Man, I should have brought my prunes. Yo tenía que prunes. Pruners. Prunes. You want to pruners. Them? Pruners. Yes, your shears. Pruning my shears. My shears. I have some good ones. I should have brought them. Yo debería haber traído mis tijeras de podar. Get out your pruners. Saque sus tijeras de podar. Your shears, and cut them away. Cut them off. Y empieza say, you're no good. Get away. Empieza you're no good. A cortarlo. Dice. Tú no vales, tú eres suficiente bueno para mí. She's pretty. Ella es bonita. She's got a nice figure. Qué linda, qué buena figura tiene. Look at that beautiful hair. Mire ese pelo, qué lindo. Boy, she spends a lot of time in her hair. Ella se pasa mucho tiempo en ese pelo. Not against it. Yo no estoy en contra de eso. But she doesn't spend a lot of time praying. Pero no pasa mucho tiempo en oración. When all that underbrush grows. Cuando toda esa hierba mala que y esa cosa, you know, let's call it all those unnecessary twigs. Toda esa hojarasca y cosas que se esos palitos y todas esas cosas que son innecesarias que se acumulan debajo de una planta. You may think. Usted empieza a ver eso. No big deal. Al principio uno piensa, no es tanta cosa. Let's go back to botany 101. Vamos a regresar a la botánica número uno. O la lección número uno principal, el abecedario de la botánica. All those twigs do. Toda esa hojarasca, esos palitos, eso es lo que hace, esas hojas secas. Is draw nutrients from the tree. Lo que hacen es sacarle los nutrientes que tienen el árbol but o la planta. They never produce anything. Pero no producen nada. What's the problem? ¿Cuál es el problema? You want those nutrients. Usted es el que quiere esos nutrientes. Because without them, porque sin esos nutrientes, you can't produce usted fruits. Usted no va a poder producir frutos. So there are things in our lives. Así que hay cosas en nuestras vidas that may seem unimportant. Que puedan aparentar no ser importantes. But they rob you. Pero le roba a usted from you producing what God wants you to produce. I'm not talking about sin. I'm talking about things that just hinder you producing what God wants you to produce. Le impide, le roba a usted de producir lo que Dios quiere que usted produzca. Y yo no me refiero al pecado. Estoy hablando de aquellas cosas que lo impiden a usted producir el fruto que Dios quiere que usted produzca. So how does it work? Así que, ¿cómo es que funciona? I've never seen. Yo nunca he visto. And I like gardening. Y a mí me gusta la jardinería.
I've never seen any plant. Yo nunca he visto una planta jamás. I've never seen my oak tree. Yo nunca he visto, ay, ¿cómo se llama? El roble. El roble. Yo nunca he visto el roble que tiene, que está enfrente de la casa. Thank you, oak tree. Because of you, gracias, I broke por el my roble arm. Por causa de ti me partí la mano. No, por causa de que te caíste tú. I wanted to blame the tree, so I can't blame the le tree. Quería echar la culpa al árbol, pero él se tiene que echar la culpa porque se cayó de la escalera. I've never seen my oak tree. Yo nunca he visto el roble mío. Get one of the big branches. Agarrar uno de sus ramas grandes. And start pruning itself. Y comenzar con esa rama a él mismo podarse. It doesn't work that way. Así no funciona. You can't prune yourself. Usted no se puede podar a sí mismo. Because you might see some things and say, "Oh, this is so pretty." Porque puede ser que usted vea algunas cosas en usted y decir en sí mismo decir, "Ay, pero esto está tan lindo." You have to let the Holy Spirit do it. Usted tiene que permitir dejar que el Espíritu Santo lo haga. He'll show you. Y él le va a mostrar. And you have to let him. Y usted tiene que dejarlo, permitirlo. And you have to submit to him. Y usted tiene que sujetarse a él, someterse a él. When he tells you quit that, y cuando él dice deja eso, para eso. Stop thinking that way. Para de pensar así. Stop acting that way. Para actuar así. See, the reason why it continues. La razón por qué eso continúa. The reason why you're still dealing with it. La razón por qué usted sigue tratando con eso. Is because you haven't cut it away. Es porque tú no lo has podado, no lo cortaste. Every time he goes to cut it, cada vez que él viene, el Espíritu Santo a podar, you move. Tú mueves la rama, el pámpano. O usted se mueve. And that's why you can't produce. Y es por eso que usted no puede producir. So we need to be pruned. Así que es necesario que seamos podados. We need to be made clean. Ser limpios. The pruning. La parte de podar. Is el proceso de podar is the most important part es el proceso más o la parte más importante in a tree or in a vine en un árbol o en una vid to produce que produzca. You show me any plant or tree usted me muestra cualquier planta, cualquier árbol that has never been pruned que nunca ha sido podado that has been left to itself que lo han dejado que crezca así como tal. First of all, it's going to look ugly. En primer lugar, va a lucir feísimo. Let's go back to Genesis again. Vamos a regresar a Génesis otra vez. Because I never really told you. Porque no, en verdad, nunca lo dije. God told Adam. Dios le dijo a Adán. This is not free lunch. Esto no es un almuerzo gratis aquí. The Garden of Eden. El jardín del Edén. Doesn't mean you just sleep all day. No significa que vas a poder dormir todo el día. Eat and sleep. No, no, no. Dormir y comer todo el día. You better go out and work. Más vale que salgas a trabajar. You've got animals to name. Tú tienes animales que ponerle nombre. And you've got trees. Y muchos árboles. To prune. Para podar. To take and tend cortar, to. Cortar y darle atención, tenderlas. We want to look our best for God. Tenemos, Amen. Queremos lucir nuestro mejor para Dios. You know, even when I was young, aun cuando yo era joven, when I go back and think about it, cuando yo voy hacia atrás y pienso en eso, and maybe I'm just weird, y a lo mejor es que yo soy raro. When we used to go to Disney World, cuando íbamos a Disney World, and when I was a child, it wasn't much. I think it was maybe once or twice. Y cuando yo era niño, creo que no ocurrió muchas veces. Solamente fui como dos veces. I always. Yo siempre. I mean, I always. Y yo siempre. And to this day, I still do. Y hasta el sol de hoy todavía lo hago. One of the first things I do. Una de las primeras cosas que hago. Is look at how they manicure the landscape. Es que me encanta ver cómo ellos hacen toda la presentación de los árboles y los arbustos los forman en forma de muñeco y todas esas plantas bonitas como las siembran. Para mí, yo lo aprecio tanto. Yo le tengo una apreciación, no lo que le aprecia con gratitud. Dice como que le tiene una gran estima, apreciación. Le gusta, admiración. It. Yo lo disfruto. I see how they combine the different plants where they put the bigger ones in the back and then they're highlighted and accentuated with other different colors, smaller ones. Yo veo y me pongo a analizar y estudiar cómo ellos ponen ciertas plantas en el trasfondo, entonces ponen otras delante para acentuar las que están de atrás y cómo lo hacen todo con como calculado, ¿no? Muy lindo. And I think y yo pienso that's how God wants to do with us. Así es como Dios quiere hacer con nosotros. He wants to show us off. Él quiere que nosotros nos luzcamos. Because the world needs to see
the beautiful handiwork of God in us. Porque el mundo necesita ver la mano de obra tan hermosa que Dios ha hecho en nosotros. I don't want the world to look at us and say, these people are just boring and fanatics. Yo no quiero que el mundo nos mire y piensen, esta gente lo que son es un aburrido y unos fanáticos. We'll never attract the world. Nunca jamás vamos a atraer al mundo. With being extreme. Siendo extremistas. And if we're loose. Y si somos sueltos. We're just going to attract religious people. Vamos a atraer a gente religiosa. So what do we need to be? Entonces, ¿qué debemos ser? We need to be branches. Debemos ser pámpanos. That are attached to Jesus. Que están conectados a Jesús. And that are well pruned. Y que están bien podadas. That look attractive. Que lucen atractivas. That draw people. Que quieran atraer a otras personas hacia nosotros. Didn't Jesus say that about himself? Jesús no dijo eso acerca de él mismo. I need to be lifted up. Yo debo ser alzado. So that I can draw nations to me. Para que atraer las naciones hacia mí. We need to attract and y draw. Y nosotros people to us. Tenemos que poder atraer a personas hacia nosotros. So we need to look presentable. Así que tenemos que lucir presentables. And produce. Y producir. I ask you. Yo les pregunto. As I conclude this morning. Al concluir en esta mañana. Who are you attached to? ¿A quién está usted conectado? Because you are wasting your life. Porque usted está malgastando su vida. If you're not attached to the true vine. Si usted no está conectado a la vid verdadera. You're just there. Usted simplemente está ahí. And if you're attached to Jesus Christ. Y si está conectado a Jesucristo. You need to produce. Usted tiene que producir. And keep producing. Y seguir produciendo. So much to say. Hay tanto que decir. There's nothing or no one. No hay nada ni nadie. That can stop us from producing. Que nos puede parar a nosotros de producir. If we are connected to Jesus. Si estamos conectados a Jesús. We can go to Psalms. Podemos ir a los Salmos. And we can go to Revelation. Y podemos ir al libro de Apocalipsis. And we'll see the same thing. Y vamos a ver lo mismo. A tree that produced all year round. Un árbol que producía todo el año completo. And that its leaf never fell. Y que su hoja nunca caía. That's what God expects from you and me. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Can I give you real quick these 6 points? Le puedo dar estos 6 puntos bien rápido. About the need for pruning. Acerca de la necesidad de ser podados. Number one. Número uno. It maintains plants healthy and aesthetic. Mantiene que la planta estéticamente luzca bien y que también sea saludable. And this involves removal of dead, diseased or injured plant parts. Esto incluye remover, quitar partes que, de la planta que están muertas, marchitas, pudriéndose. It controls growth. Controla el crecimiento. Because you can become a fanatic. Porque usted se puede convertir en un fanático. And have too much of one thing and too little of another. Y tener demasiado de una cosa y muy poco del otro. And Jesus keeps us balanced. The Holy Spirit will keep us balanced. Y el Espíritu Santo nos va a mantener balanceados. It encourages. Nos alienta. Flower and fruit production. Alienta o hace que haya más producción de flores o de frutos. Rejuvenate old or overgrown plants. Rejuvenece una planta que está como demasiado frondosa. You want something to grow? ¿Usted quiere que algo crezca? That hasn't grown? Que no ha crecido en un tiempo. Prune it. Pódala. And you'll see what, pódela. You'll see what happens. Y usted verá lo que pasará. You're not growing like you should in your life, no in your spiritual life. No está creciendo como debe crecer en su vida espiritual. Let God prune you. Deje que Dios lo poda. Get rid of some stuff. Deshágase de ciertas cosas. And you'll see how you start to grow. Y usted va a ver cómo usted va a comenzar a crecer. And it protects people and property. Y protege y sirve para proteger la propiedad y a la gente. As we stand. Mientras que nos ponemos de pie. And sing this song of invitation. Y cantamos este himno de invitación. If you have a need, si usted tiene una necesidad, the altar is open. El altar está abierto. Gracias a Dios por su palabra. Thank God for his word. Es su voluntad que ha sido comunicada en esta mañana. It is his will that has been communicated or
communicated this morning. Y por eso he escogido este himno, aunque no hay muchos himnos que yo pude encontrar. And that is why I chose this hymn, even though there aren't a whole lot of hymns. Pero like vamos the a cantar la primera for. Y la última estrofa. No es necesario que hagamos ningún llamamiento. Ya el Señor ha expresado cuál es su deseo. Su voluntad en ti, número 175. His will in us. It is not necessary for us to give a whole lot of invitation. We know what God's will has been spoken. Hymn number 175. Vivirás por Cristo puro y limpio has de ser, en la senda angosta andarás con Él. Quieres que Él lleve toda carga y dolor, que haga en ti su voluntad, con su poder te capacita. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da en el día de hoy. Thank God for this new opportunity that He has given us today. Que su palabra pueda producir. Amen. That His word can produce. Lo que Dios espera cuando la envió. What God expected it to produce. Vamos a pedirle a la hermana Maraisa Maso que ella despida este servicio en oración. We will ask Sister Maraisa Maso to please dismiss the service in prayer.